Lorena. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Quién te abrió la puerta? No sé, un gordito. Ah, debe ser Joel. ¿Estás ocupado? Sí, un poquito, salud. Te presento a mi hermano del alma, Pepe González. Ah, ¿y tú eres el famoso Pepe? Sí, un gusto conocerla, bella dama. Hola, Lorena. Hola, Coqui. Ahí donde lo ves, mi compadre será padrino de confirmación de Maripaz. Ah, sí. Bueno, tú eres la famosa Lorena, ¿no? Tito me ha hablado mucho de ti. Solo cosas buenas. Tito, necesito hablar contigo de algo muy importante. Claro, toma asiento, ¿una chelita? Ah, no, mejor no, porque tú eres polla, es polla. No me vas a acordar de eso. En realidad es urgente y debería de ser privado. Sí, bueno, entonces pasemos al cuartucho, ahí podemos conversar tranquilos. Bien, ahí ya. Sí. Simpática la Lorena, ¿no? Hola, ojalá que a mi compadre no le pase lo mismo que a mí con Happy. Salud, compadre, salud. ¿Uno chato? Sí, Margarito. ¿Y por qué estaban en el calabozo? Dicen que por hacer un graffiti. Ay, ese fue el graffiti que vimos cuando regresamos del aeropuerto. ¿Ah, sí? ¿Y cómo era? Era un corazón grandazo, como de 2 metros atravesado por una flecha. Pero ese no es un graffiti de amistad. Tito, por favor, tienes que evitar que se sigan viendo. Ese muchacho es muy mala influencia para nuestra hija. No te preocupes. Me voy a encargar de ese problema de una vez y para siempre. Compadre. Ah. Vamos a tener que darle un escarmiento al tal Valentino ese. Según Lorena, ese delincuente tiene algo más que una amistad con mi princesa. Pero aguanta, ¿él mismo no te dijo que le gustaba a su amiga? Pero compadre, tú mismo viste ese grafite escandaloso. Lo de la tal Antonella me lo dijo solo para despistarme. Muy astuto. Sí, y esos tipejos astutos son la clase de enamorados que los padres detestamos para nuestras hijas. En eso tienes razón, compadre. Ellos podrían ser esa cosa moderna que se llama amigo con derechos. ¡Jamás! ¡Eso jamás, compadre! Mi hija todavía es una bebé, podría estar jugando con sus Barbies. Si tú lo dices, así será, compadre. Vamos a quedarnos aquí hasta que salga el tal Valentino para darle su estate quieto. Compadre. Ya llevamos aquí más de una hora y nada. Sí, compadre, y ya me está dando hambrecita ya. ¿Y si mejor regresamos mañana? Claro, mejor mañana con la cabeza fresca y el cuerpo descansado. Vamos a poder darle un mejor escarmiento. Y le quitamos las ganas de andar enamorando a chiquillas en edad escolar. Bien dicho, compadre. Entonces, ¿qué? ¿Una chelita llegando a casa? Y no, bache. Chato, ¿por qué habrán estado cuadrado tanto tiempo ahí, compadre? A mí que algo trama, ¿va? Tenía que tener cuidado, compadre. Chato, estoy palteado, chato. ¿Cómo que palteado, bicho? ¿Estás conmigo? ¿Estás contigo? ¿Qué pasa? ¿Y no, bache? Ahí está. Ya está. Chato, ahora ya no es tan evidente, ya la hicimos linda. ¿Y qué nomás, Goku? ¿O qué Goku, chato? Si se parece a ti, ¿no lo has visto? Igualito, no, compadre. Si tiene más grande. Chata, ahora sí voy a poder ver a Maripaz ya. Ya me imagino el beso y el abrazo que me va a dar en agradecimiento al graffiti que este pechito le hizo. Aguanta. ¿Cómo que le hiciste? ¿Qué le hicimos, dirás? Está bien, chato. ¿Qué le hicimos? Claro, bien. Más bien, yo me quedo con la duda. ¿Para qué su viejo ha ido a tu casa? No. ¡Sí, te quería encontrar! ¿Señor Tito? Ahora nos vamos a ir a dar un paseíto, ¿ya? ¡No! ¡Al chata no se acaba paseando! ¡No, no, no! ¡Ay, gracias! ¡Sí, tú eres, no! ¡Arrodíllense! ¡Arrodíllense! ¡Se me suena el nombre, Petit! ¡No sea malo, pez! ¡Que te arrodíes! ¡Arrodíllense, hermano, chato! ¡Arrodíllense, al caso, chato! ¡Por favor, no nos hagas nada! ¡Por favor, no nos hagas! ¡Así que le gusta hacer graffiti, ¿no? ¡No, si yo no he hecho ningún graffiti! ¡Yo soy inocente, no, compadre! Más bien, tiene que hacerme libre porque tengo clase, pez, ¿sí? Ahora no has hecho nada, ¿no? ¡Silencio! ¡Los dos van a sufrir las consecuencias de sus actos! ¡Por favor! ¡Un toque! ¡Toque! Madre, ¿qué? ¿No se te está pasando la mano con los chibolos? ¿Ah? Mírale las caras, están palteadazos. Pero esa es la idea, pues, compadre. Asustarlos un montón para que no se vuelvan a acercar a Maripaz. Bueno. Señor Tito, disculpe que los interrumpa, ¿no? Pero de los nervios se me ha aflojado la guacha. Pero un minutito no tendrá que me dé para ir a sacar a pasear a la nutria. ¡Calla la boca! Lo que tengas que hacer te lo vas a hacer ahí encima. No, pero no sea malo, pues, señor Tito. Ya estoy que sudo frío, ya. ¡Ah, delicadito eres, ¿no? Señor Tito, su micro no pasará por Caquetá. ¡Oh, qué buena! Tiene su chip el chibolo.
A mí no me hace ninguna gracia, compadre. ¿Eh? Escúchenme ustedes dos. Especialmente tú. Si te vuelves a acercar a Maripaz, la próxima vez que te vea te voy a sacar los dientes, pero con esto, ¿me entiendes? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Golden Ticket, chato. Llamó, se activó la fábrica de Willy Wonka. ¿Qué? ¿De Willy Wonka? ¿Sí? Oh, compadre, mira, compadre. Sí. ¿No te das cuenta? ¿Qué? Ese chiquillo, Valentino, es tu clon. ¿Qué estás hablando, compadre? ¿Qué tienes, ah? ¿Estás loco? Yo soy único, soy irrepetible. Lo que quieras, compadre. Pero se parece mucho a ti. Y no lo físicamente, sino en su manera de comportarse. Eso es un titito, hermano. Mira cómo se viste. La gorrita, la chancla. Ah, tal cual. Entonces, ¿qué estás diciendo, compadre? Que si yo evito que él se acerque a mi hija, ¿estaría evitando que yo me acerque a ella? Exactamente, compadre. Eso mismo. ¿Serías esa clase de padre que siempre hace que sus hijas los odien? Yo no quiero ser esa clase de padre, Pepe. Entonces, haz lo que corresponde, compadre. ¡Muchachos! ¡Por favor, que sea rápido! ¡No queremos sufrir! ¡Pueden irse! ¿Ah? ¿A la Didi? ¿Qué? ¿Así nomás? ¡Sí! ¡Váyanse antes que me arrepienta, ya! Pero, ni un lapo, mételo en el lapo al chato, aunque sea, Pepe, para que ya... ¡No, ya! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Fuera acá! Gracias. Señor Tito. ¿Qué fue? ¿De casualidad no tendrá papel higiénico por ahí? ¡Ya largo de aquí, hombre! ¡Encima ya te manchaste ya! ¡Asqueroso! Hiciste lo correcto, compadre. Hiciste lo correcto. Pero, ¿y ahora qué le voy a decir a Lorena, compadre? Que hiciste lo que tenías que hacer, nada más, compadre. Tranquilo. Mi tía Chara te mandó esto. ¿Por qué? Bueno, ayer estuvo por aquí y como le sirvieron tan poquito, pensó que te morías de hambre aquí. Dile que gracias a la señora Charo. Me tengo que ir. Te amo. Yo a ti.